Buenos días. Estamos hoy aquí grabando este video para compartir información importante acerca del asilo. Todos sabemos, la mayoría de las personas conocen qué significa un asilo y saben que es una manera legal de permanecer en los Estados Unidos, pero con esta presentación queremos profundizar un poco más qué es exactamente un asilo. Lo que significa ser solicitante de asilo, cuáles son los beneficios de ser aprobado un asilo, de qué manera se puede solicitar un asilo y lo más importante, quiénes califican para un asilo en los Estados Unidos de América. Primero que todo, vamos a ver qué significa ser un asilado o qué es un asilo. El asilo es una protección contra la remoción a su país de origen que se concede a quienes pueden demostrar con éxito que han sido perseguidos en sus países de origen o que serán perseguidos si regresan a sus países de origen. Una persona que llegue a los Estados Unidos y que decida quedarse porque tiene razones suficientes para no volver a su país debe demostrarlo, debe demostrar que en el pasado sufrió algún tipo de agresión, sufrió una persecución, ya sea persecución física o persecución psicológica, o esa persona está segura y puede comprobar que aun cuando no ha sido agredido o perseguido en el pasado, puede ser agredido o perseguido en el futuro. Entonces esa persona tiene miedo de volver a su país de origen y por esa razón decide quedarse a vivir en los Estados Unidos y solicitar un asilo. Ahora bien, existen diferencias entre asilado y refugiado. Esos dos términos son muy comunes y a veces la persona puede confundir su condición. Ser asilado y ser refugiado tienen muchas cosas en común, pero también diferencias bien específicas. Ambas personas, tanto un asilado como un refugiado, son personas que están huyendo de un tipo de persecución en su país de origen. Eso es algo que tienen en común. La diferencia es que un refugiado es una persona que ha estado o que recibió la condición de refugiado fuera de los Estados Unidos de América. La persona para solicitar un refugio tiene que estar fuera, bien sea en su país de origen o bien sea en un país neutral. La persona después que solicita refugio es evaluado por la Organización de las Naciones Unidas y se le concede el estatus de refugiado cuando logra demostrar que no puede permanecer en su país de origen por los motivos que vamos a detallar más adelante, en la próxima lámina. Esta persona, cuando se le concede su estatus de refugiado, llega a los Estados Unidos con ese estatus legal, la persona eventualmente, al cabo de un año, puede solicitar la residencia permanente. Mientras que el asilado es una persona que, al igual que el refugiado, tiene todos los elementos para demostrar que no puede regresar a su país de origen, pero la persona ya tiene que estar dentro de los Estados Unidos. Cuando la persona ya está físicamente en Estados Unidos, puede solicitar el asilo y es susceptible a que se lo aprueben o se lo nieguen. El refugiado no, el refugiado llega con un estatus, ya un estatus firme, mientras que el asilado no, el asilado tiene que solicitar un asilo y tiene que esperar que se le apruebe o se le niegue dicha condición. ¿Quiénes califican para solicitar un asilo? Es muy importante que la persona que llegue a los Estados Unidos de América sepa si reúne las condiciones mínimas necesarias para solicitar un asilo. Existen personas que definitivamente no califican, entonces es por eso que la persona tiene que hacerse una autoevaluación para saber si es apto para solicitar un asilo. Primero que todo, la persona tiene que estar en Estados Unidos. Una persona que quiere pedir asilo no puede estar en su país, no puede estar en un segundo país, o sea, no puede estar fuera de los Estados Unidos de América. Tiene que estar aquí independientemente de cómo esa persona llegó a Estados Unidos, bien sea
de manera legal o bien sea por frontera, la persona tiene que estar físicamente en Estados Unidos. Asimismo, esta persona tiene que tener un motivo suficiente de por qué no puede regresar a su país de origen. Ya vamos a ver cuáles son esos motivos que son aceptados para determinar si la persona puede recibir un asilo o no. Y esos motivos se basan principalmente en una palabra bien amplia que se llama persecución. La persona tiene que tener miedo de volver a su país, pero un miedo creíble, de que tiene que tener miedo de volver a su país porque ha sufrido o sufrirá persecución en el futuro si regresa. Esa persona teme por su integridad física porque puede ser que esa persona haya recibido algún tipo de agresión que le hizo perder parte de su integridad o teme que la puede perder, también puede temer por su libertad. Yo regreso a mi país, puedo caer preso, puedo estar preso toda mi vida, o puede temer por su vida o por la de su familia. Otra de las, de los elementos que la persona tiene que tener claro para solicitar un asilo es que no puede haber pasado más de un año de haber pisado Estados Unidos. Físicamente, yo llego a Estados Unidos y tengo 365 días para solicitar un asilo. Si yo evalúo y yo saco mi cuenta y veo que ya tengo 14 meses en Estados Unidos, no quiere decir que la persona ya no pueda pedir asilo. Es probable que sí, pero para eso tiene que tener o tiene que demostrar ante el juez o ante el oficial de inmigración por qué no lo hizo antes del año. Ya eso depende de de los motivos que tenga la persona, si son suficientes para poder demostrar si es verdad. Vamos a aceptarte la solicitud de asilo, pero es en la mayoría de los casos, estas son como excepciones. En la mayoría de los casos, la persona tiene que tener hasta un año de haber estado en los Estados Unidos de América. Cuando decimos que la persona tiene que estar físicamente en los Estados Unidos, es que tiene que haber llegado, bien sea por un puerto de entrada o por frontera, cualquier tipo de frontera. Frontera, creo que existe la frontera con Canadá y la frontera con México, o por cualquier otro tipo de entrada a los Estados Unidos. La persona no debe tener doble ciudadanía. Esto es que si una persona tiene su ciudadanía de origen, pero también tiene otra ciudadanía porque su familia es, por ejemplo, española y yo ahora soy ciudadano español o soy ciudadano inglés o soy italiano o soy de mi país, pero también tengo ciudadanía italiana, esa persona no califica o no debería calificar para solicitar asilo porque es probable que le digan no te podemos dar asilo porque tú tienes una opción antes de venir a Estados Unidos. Si eres ciudadano español, puedes vivir en España o puedes vivir en Italia o en el país del cual eres también ciudadano. ¿Okay? También se evalúa si la persona ha tenido un reasentamiento firme en otro país que no sea su país de origen, tenga algún tipo de residencia o ya tengo mucho tiempo viviendo en Ecuador, en Chile, ya soy residente permanente. Entonces eso podría ser un escollo para solicitar asilo más. No quiere decir que no se lo puedan otorgar, pero repito, tiene que tener elementos muy bien fundados para poder demostrar que sí necesita quedarse en los Estados Unidos, porque no puede regresar a su país de origen. El temor fundado. Cuando una persona decide solicitar asilo, tiene que tener pruebas suficientes de que fue perseguido en el pasado o teme ser perseguido en el futuro. Cuando hablamos de persecución, hablamos de amenaza para su vida, su libertad, su integridad física, daños psicológicos también. Cuando una persona solicita asilo basado en un temor general, es probable que no le sea aprobado su asilo. Esto quiere decir que yo no puedo llegar y basar mi caso en un temor generalizado de que yo no quiero estar más en mi país. Porque en mi país hay AMPA desatada, yo fui víctima de que me robaron varias veces mi celular,
porque me robaron mi carro, porque sufrí un secuestro express para pedir dinero a cambio. Entonces, esos no son motivos, porque son temores generales que puedes tener en cualquier parte del mundo. Tú tienes que demostrar que tu temor se enmarca dentro de cinco motivos importantes y definidos que son persecución por raza, persecución por religión, por nacionalidad, por tener una opinión política distinta a la de la mayoría de mi país o a la del gobierno de turno, o porque pertenezco a un determinado grupo social. Mi temor tiene que estar enmarcado en estos cinco motivos protegidos, ¿okay? No son ejemplos, son los cinco motivos que están establecidos por el gobierno de los Estados Unidos para decir, calificas para ser un asilado en el país. Cuando hablamos, voy a devolver la lámina, cuando hablamos de la raza, esto se refiere si por motivos de mi raza yo soy perseguido en mi país. Por ejemplo, si una persona nació en ese país, pero su familia es de una raza. Por ejemplo, esto se ve mucho en las comunidades indígenas, que yo puedo sufrir discriminación en mi mismo país por pertenecer a una raza que se considera distinta para el resto de la comunidad, para el resto de los habitantes de mi país. Y soy rechazado y soy discriminado y puedo sufrir persecución por motivos de pertenecer a esa raza específica. También hablamos de religión cuando la persona tiene creencias religiosas que no son aceptadas en el país de origen. Esto muy poco puede pasar en Latinoamérica, pero es muy común en países del Lejano Oriente, donde la persona puede incluso ser fusilada o ser sentenciada a muerte por profesar una religión distinta a la religión oficial del país. También nacionalidad, si yo vivo en mi país de origen, pero mi familia tiene una nacionalidad que es rechazada en mi país, en el país de origen, pues también puede ser un motivo de persecución. Esto también puede darse si yo vivo en un segundo país y por ser nativo de un país que no es aceptado en ese país, pues puedo sufrir persecución a causa de mi nacionalidad. Muy común para los latinos es pedir asilo por la opinión política. Es como el factor común de todas las personas latinas que vienen a los Estados Unidos y, por supuesto, en cualquier país del mundo. Si yo pienso distinto al gobierno, puedo sufrir algún tipo de persecución y eso lleva a que tenga un temor fundado de permanecer en mi país e ir a venir a Estados Unidos a pedir asilo. Y pertenecer a un determinado grupo social, lo vamos a ver acá. Es cuando se corre el riesgo de sufrir debido a una característica que posee la persona que no puede cambiar y que no se le puede exigir que cambie. Por ejemplo, si una persona pertenece a la comunidad LGBTQ, o sea, es lesbiana, gay, bisexual, trans o queer, esa persona no puede cambiar esa característica, o sea, porque sería obligarla a cambiar algo de su propia naturaleza. Y entonces esa persona sufre persecución por ser distinto, una preferencia sexual distinta, y ves que su vida corre peligro o está amenazada constantemente. Entonces yo pertenezco a un grupo social que es rechazado en mi país de origen y puedo correr peligro y puedo solicitar asilo. Si pertenezco a una familia que se caracteriza por las relaciones familiares tóxicas, donde la persona puede sufrir daño por pertenecer a esa familia o estoy relacionado con algún tipo de violencia doméstica que no puedo controlar porque soy opositor político al gobierno o porque soy familia de una persona que tuvo que huir del país. Era una persona, por ejemplo, un político prominente, tuvo que huir del país, pero quedé yo y mi familia, somos familia de esa persona. No tenemos una opinión política definida, pero por ser familia de esa persona que sí la tenía, pues pueden ir contra la familia por tener un nexo con esa persona que huyó. Cuando la persona alega que sufre persecución, es muy importante
que esa persona demuestre que el gobierno es el que está persiguiéndolo, o una parte del gobierno, un grupo del gobierno que éste no puede o no quiere controlar. Por ejemplo, yo vengo de un país que es Venezuela, donde el gobierno tenía grupos que aparentemente no formaban parte del gobierno, pero que eran como unos brazos armados del gobierno que iban contra las personas, se llamaban los colectivos, y que ese grupo del gobierno específico, y que el gobierno negaba que fueran parte del gobierno. Ellos no son parte del gobierno, pero todo el mundo sabía veladamente que sí eran grupos que servían al gobierno. El gobierno no quería controlar, y en algún momento se le escapaba de las manos las acciones de esos grupos. Entonces, siempre la persona que solicita asilo tiene que demostrar que esa persecución proviene del gobierno o de parte del grupo del gobierno, afectos al gobierno que el gobierno no puede o no quiere controlar. Si la persona logra demostrar que el gobierno le hizo persecución, la persona denunció, la persona hizo público que estaba siendo perseguido y no hubo respuesta por parte del gobierno, por parte de los agentes policiales, por parte de cualquier otro tipo de institución que pudiese defenderlo, no consiguió apoyo, pues esa persona puede pedir asilo, siempre y cuando su caso esté enmarcado dentro de los 5 motivos protegidos que mencioné anteriormente. Ahora bien, cuando la persona ya tiene bien claro cuáles son sus motivos, también debe conocer qué tipo de asilo va a solicitar. O sea, yo soy una persona que llega a los Estados Unidos y tengo suficientes motivos para solicitar asilo. Ya eso está claro, tengo mi historia, tengo mis pruebas. Entonces, yo tengo que evaluar ahora qué tipo de asilo me corresponde solicitar. Existen dos tipos de asilo. Existe el asilo afirmativo y existe el asilo defensivo. Ambos asilos van a depender de la manera como la persona entró a Estados Unidos. Si la persona entró a Estados Unidos por un puerto de entrada, esa persona fue admitida legalmente en los Estados Unidos, esa persona va a solicitar un asilo afirmativo. Esto es, la persona tiene un documento I-94, que es el documento que se le entrega a la persona que entra por un puerto de entrada, que es admitido legalmente porque tiene un tipo de visa o un tipo de permiso de entrada a los Estados Unidos. La persona es admitida legalmente, se le emite la forma I-94, que no es otra cosa que un documento que determina cuándo la persona entró y hasta cuándo es admitido. De la persona, cuando entra por un puerto de entrada, tiene una fecha de hasta dónde es admitido. Generalmente son 6 meses que la persona tiene para poder estar, dependiendo del motivo que por el cual vino, porque vino de turista, porque vino a hacerse exámenes médicos, porque vino a estudiar, pero la persona tiene una fecha de hasta dónde es admitido. Cuando la persona sobrepasa esa fecha, ya la persona está prácticamente sin estatus, y es allí cuando la persona decide solicitar el asilo, o tal vez antes de la fecha en la que fue admitido, pero lo importante es que la persona tiene una forma que se llama I-94. Cuando la persona entra por un puerto, que no entra por un puerto de entrada, entra por frontera, se entrega a las autoridades en la frontera. O sea, esa persona no tenía permiso de venir a Estados Unidos, esa persona entró de manera ilegal y se entrega al Department of Homeland Security o al ICE. Entonces, esa persona tiene que solicitar un asilo defensivo, porque la persona no tiene una forma I-94, y además esa persona es liberada de un centro de detención con un régimen de presentación y con una orden de deportación abierta. La persona que solicita asilo afirmativo no tiene orden de deportación, y la persona que solicita asilo defensivo sí tiene una orden de deportación abierta,
durante la cual la persona puede solicitar un asilo, y en este caso, defensivo. Otra de las diferencias es que la persona que solicita asilo afirmativo, cuando la persona ya tiene claro qué tipo de asilo va a pedir, si solicita, va a solicitar afirmativo, lo hace ante el USCIS. Y si la persona claramente va a solicitar un asilo defensivo, lo hace ante una corte de inmigración. ¿Cómo es el proceso para solicitar asilo? Ya la persona tiene clara cuál es su solicitud de asilo. Si la persona ya sabe que lo va a hacer afirmativo o defensivo, en cualquiera de ambos casos, la persona tiene que descargar una forma que se llama I-589, que es la forma de solicitud de asilo, y la va a presentar, bien sea al USCIS si es afirmativo o bien sea ante la Corte de Inmigración si es defensivo. Existe para las personas que entregan, van a solicitar un asilo defensivo antes de enviar el asilo, ya vamos a ver más adelante. No solamente la forma I-589, sino todos los documentos que debe consignar con esa forma antes de comenzar con el llenado de su solicitud y su declaración y la recaudación de todos los documentos. La persona debe conocer a dónde va a enviar su caso. Cuando la persona tiene un asilo defensivo y le dan orden de liberación, en ese documento tiene su número alien. Y va a entrar a este link que se llama Información Automatizada de Casos. Vamos a ver si puedo entrar. Acá está. Y aquí ingresa su número de registro de extranjero. ¿Ok? Aquí generalmente va una A y luego solo. ¿Ok? Y aquí van los números, los dígitos que forman parte del número alien. Cuando la persona introduce su número alien en esta forma que se llama información automatizada de casos, la persona va a conocer a qué corte más cercana, o mejor dicho, la persona va a saber a qué corte fue asignado su caso. ¿Okay? Cuando la persona ya sabe a qué corte fue asignado su caso, pues ya sabe a dónde va a enviar su asilo. Si la persona entra a este link que acabo de desplegar y no tiene ninguna corte asignada, la persona debe enviar su caso al USCIS, aun cuando sea asilo defensivo, porque no es excusa para el gobierno que la persona diga, no introduje mi solicitud de asilo antes del año porque mi caso no aparecía en el sistema de corte. Si el caso no aparece en sistema de corte, aun cuando sea defensivo, la persona debe mandarlo al USCIS más cercano, a donde viva la persona. ¿Okay? Aquí sí la persona puede escoger a qué oficina lo va a enviar, mientras que para los casos defensivos, la persona tiene que buscar en qué corte está asignado su caso. Oops, sorry. ¿Qué debe mandar la persona en el sobre al USCIS o a la corte? Primero tienen que descargar la forma I-589. Luego cuando una vez que llena la forma, esto tiene que ser en tinta negra y debe ser en inglés. La persona tiene que hacer dos copias, una para el USCIS o para la corte y una copia con la que la persona se queda. También tiene que sacarle dos copias al pasaporte de tapa a tapa o dos copias de cualquier documento de identidad. Si la persona no tiene el pasaporte consigo, pues puede sacarle dos copias a cualquier documento de identidad que la persona posea. También debe anexar dos copias del I-94, esto en caso de las personas que entraron por puerto de entrada, que tienen un asilo afirmativo. Generalmente, cuando la persona llega al puerto de entrada, que puede ser un aeropuerto, puede ser si la persona entró por vía marítima, pero que entró, que fue legalmente admitido, la persona tiene que entrar al sistema a través de este link.
y descargar su forma I94. Aquí dice Get Most Recent I94, me perdona mi inglés. Y okay, allí le van a pedir una serie de datos y luego que introduzcan todos los datos que solicitan, va a aparecer su forma I94 donde va a decir la fecha en que entró y hasta cuándo fue admitido. Por supuesto, esto solamente está a disposición de las personas que entraron fueron admitidos legalmente a través de un puerto de entrada. También deben anexar dos copias de la prueba de parentesco con cualquier derivado, porque la persona que solicita asilo, que es el aplicante principal, puede, porque queda a elección de la persona si lo quiere o no hacer, puede enlistar a su grupo familiar, que puede ser su cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años, estén o no estén físicamente en los Estados Unidos de América. Solo el solicitante principal debe estar físicamente en los Estados Unidos, pero esa persona puede enlistar en su forma I-589 a su grupo familiar, siempre y cuando sea cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. También la persona debe preparar una declaración personal en la que se explique detalladamente por qué la persona está solicitando asilo. Esta es una declaración, prácticamente es describir la historia de la vida de la persona. Esta declaración la puede escribir a mano, luego la puede transcribir en computadora. Esa declaración debe comenzar desde el momento que la persona nació, hacer un breve resumen de todo lo que fue su vida de la manera más relevante posible, no colocar datos que a la larga no van a ser importantes si la persona considera que existen elementos en su infancia o en su adolescencia que son relevantes para el caso, pues debe colocar toda esa información en su declaración personal. Pero en términos generales, sí debe haber como una especie de resumen desde que la persona nació, dónde vivía, cómo ha sido su vida desde toda su vida hasta el momento en que comenzaron a presentarse los hechos que lo están llevando a solicitar un asilo. Con bastante detalle, la persona tiene que ser bien explícita, bien descriptiva, sobre todo cuando se trate de narrar los hechos. Y si la persona tiene pruebas, es perfecto, porque mientras más respaldado, mientras más soportes la persona tenga para afirmar todo lo que está escribiendo, pues mejor. Asimismo, cuando la persona termina de hacer su declaración personal y tiene todas las pruebas, esa declaración personal debe ser traducida al inglés. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Ese sobre, va a meter todos esos documentos en un sobre, su forma I-589, su declaración personal traducida al inglés y sus soportes, como sus documentos, como sus documentos de identidad, y lo va a enviar al USCIS o a la Corte de Inmigración, dependiendo de qué tipo sea su asilo, y debe esperar la entrevista que le va a hacer un funcionario de asilo o el juez de inmigración. ¿Okay? Aquí vamos a hacer un poquito de detallar un poco más qué es una declaración personal. Mientras el I-589, que es la forma que se va a descargar, le pregunta acerca de su miedo a regresar, la declaración es su historia sobre lo que sucedió y por qué teme regresar sin interrupción. O sea, en esa persona, en esa declaración personal, la persona debe ser bien, no ocultar nada. Traten de ser lo más explícito posible, dramáticos, de tal manera que siempre y cuando todo lo que ustedes comenten sea absolutamente cierto, tienen que tratar de plasmar sus sentimientos dentro de esa declaración, que se sienta que realmente ustedes tienen un miedo cierto de volver a su país, que eso que ustedes están escribiendo sea capaz de transmitir todo lo que ustedes sienten, ¿ok? Porque ustedes tienen que
como un buen vendedor, por supuesto, vendiendo un producto absolutamente real, tienen que pintar, como dice acá, tienen que ser específicos y detallar su historia para poder pintar una imagen de su historia al juez o al oficial de inmigración. Tienen que ser claros, específicos, organizados, ir cronológicamente detallando los hechos, no deben ir de atrás para adelante y tratar de satisfacer alguna de las cinco, de los cinco motivos protegidos que vimos anteriormente. ¿Dónde encaja mi solicitud de asilo? Que el juez o el oficial digan, sí, esto que él está contando es una persecución por raza. Si es verdad lo que él está contando, es una persecución por su condición sexual o porque sí, está contando, encaja perfectamente en un motivo de persecución por opinión política. ¿Ok? Entonces, también la persona debe de que quede bien claro que si regresa a su país de origen, puede ser lastimado, maltratado, torturado y o asesinado, según sea su situación. También puede ser, puede perder su libertad para toda su vida. Después de la conclusión, debe haber una declaración bajo pena de perjurio diciendo que todo es cierto. Y por último, la declaración no tiene que ser notariada. No es necesario ser notariada. ¿Qué debe de contener la declaración? Y esto se repite porque es sumamente importante. Pienso que en la declaración personal que la persona que está solicitando asilo, esa declaración que esa persona está escribiendo es fundamental para el éxito del asilo. De esa declaración va a depender en gran parte si se aprueba o se niegue. La persona tiene que ser bien, bien, bien específica, bien explícita y tiene que convencer al juez o al oficial de inmigración que realmente no puede regresar a su país. Una gran parte del éxito de un asilo va a estar en esa declaración y la otra parte en la manera como la persona en la entrevista defienda su caso, sea ante un oficial o sea ante un juez. Pero gran parte del éxito va a estar precisamente en esta declaración. ¿Cuáles son los daños anteriores que usted o otra persona han sufrido? Deben ser bien específicos. ¿En qué se basó la persecución? Tiene que encajar, como dije anteriormente, en uno de los cinco motivos protegidos. ¿Cuándo y cómo fue amenazado, dañado, torturado? Si tienes fotos, si tienes denuncias, si tienes reporte forense, si tuviste que ir al médico para que evaluaran los daños que recibiste, si tienes mensajes amenazantes. Determinar de dónde vienen esos mensajes, vinieron del gobierno, de un grupo afecto al gobierno, yo fui a la policía, no hubo respuesta, temo regresar a mi país, o también puede ser, nunca sufrí ningún tipo de persecución, pero yo pertenecía a un grupo específico de personas que una a una han sido víctimas del gobierno. No alcancé a ser víctima yo porque salí, pero sé que si vuelvo, yo voy a ser el próximo. O sea, hay que tratar de ser bien, que el juez o el oficial sienta, primero leyendo lo que sienta en esas letras, lo que ustedes quieren expresar, y luego cuando ustedes estén frente a frente con el juez o el oficial, ustedes corroboren que todo lo que está allí es cierto. Su declaración es la historia de su vida. Como dije anteriormente, nací tal día, mi vida evolucionó hasta el momento en que se comenzaron a dar los acontecimientos en orden cronológico, de la manera más limpia y sencilla posible, pero contundente. Describa todo lo que vio, todo lo que sucedió y todo lo que sintió. Sobre todo lo que sintió, es muy importante. Sentí demasiado miedo. Me sentí amenazado, me estaba volviendo loco, mi familia estaba en peligro, ya no quería enviar a mis niños al colegio, ya no quería a mi esposa salir sola, ya no podíamos andar tranquilamente por las calles, etc. De eso depende del caso de cada quien, la manera como va a explicar lo que está ocurriendo o lo que ocurrió o lo que puede ocurrir.
Las pruebas son sumamente importantes. Artículos de periódico, como dije anteriormente, pruebas forenses, denuncias a la policía, entrevistas que te hayan hecho, si eras una figura prominente de la oposición política, pues todo lo que tú puedas llevar, recaudar, de mira, esto fue toda mi lucha, lo que yo hice, a raíz de esta entrevista me comenzaron a amenazar, etc. Comprobante de ser miembro del grupo perseguido, si perteneces a un partido político opositor al gobierno, pues puedes traer pruebas de que eres miembro de ese partido, que ellos avalen la persona que se llama tal y tal, forma parte del partido político X desde tal fecha, y declaraciones de personas que puedan confirmar su temor a regresar. Si la persona, lastimosamente, desafortunadamente, no tiene ninguna prueba porque salió huyendo del gobierno o porque la persona vivía en un sitio donde no reunía las condiciones necesarias como para obtener una denuncia o como para obtener una prueba. Oh, Dios. Sara. Fin. Si la persona no tiene, desafortunadamente, ninguna prueba que demuestre que sufrió algún tipo de persecución porque tuvo que salir huyendo del país, salió con lo que tenía, no tiene manera de solicitarlo una vez que ya salió del país, o porque también puede darse el caso de personas que viven en comunidades donde son muy pequeñas y no pueden obtener ningún tipo de denuncia o de prueba médica o de fotos o videos. Entonces, existe la opción de que la persona, de que existen personas que pueden dar fe de que lo que la persona está relatando es cierto. Bueno, sí, la persona no tiene cómo comprobar, pero sí es cierto que en donde esa persona vive, en esa comunidad, se dan esos acontecimientos. Si existe persecución contra personas que piensan como él, si existe persecución contra personas de su condición, de su preferencia religiosa, sexual, si se dan esos elementos, y es lo que está diciendo esa persona, es absolutamente cierto. No necesariamente tiene que ser un experto designado por el gobierno, pero sí puede ser testigo voluntario de que den fe de que eso realmente está pasando en el país. La declaración, así como la forma I-589, debe ser totalmente en inglés. Existe la posibilidad, si la persona, una vez que escribe su declaración o llena su I-589 en español, podemos ayudar en Immigration Project a traducirlo al inglés. Existen traductores entrenados. En este momento hay disponibilidad, no es disponibilidad ilimitada, por eso hay que andar rápido en tratar de obtener. Tratar de obtener esa declaración, llenar la forma I-589 para poder solicitar ayuda en la traducción de los papeles acá en Immigration Project. Una vez que la persona ya tiene lista su I-589, ya tiene su declaración personal completa, ya está traducida, ya tiene todos sus soportes y tiene sus documentos. Todo ese sobre debe ser enviado, bien sea al USCIS o bien sea a la corte a la cual su caso fue asignado. Como ya dijimos anteriormente, original y dos copias. Por cada miembro de la familia que la persona enlistó en la forma I-589, debe haber una copia adicional y todos los documentos de identidad que el solicitante principal debe tener como parte de la solicitud de asilo, debe también
obtenerse, debe también tenerla para cada uno de los miembros de su familia o de sus derivados. Deben también adjuntar copia de la prueba de relación. Debo demostrar que la persona que yo estoy enlistando como mi esposa realmente es mi esposa. Esto puede ser con un acta de matrimonio. Y también demostrar que las personas que estoy enlistando en mi solicitud de asilo son realmente mis hijos, a través de un acta de nacimiento, registro de la escuela. Si ya yo no estoy con la mamá de mis hijos, puedo demostrar que tengo un acta de divorcio. Cualquier documento que demuestre que los hijos son mis hijos y mi esposa o esposo es mi esposa o esposo. Una foto tipo pasaporte de usted y de cada miembro de la familia, donde usted por la parte de atrás escriba el nombre de la persona y el número alien. Tres copias de los pasaportes y cualquier otro documento de viaje que tenga o de cualquier documento de identidad que tenga. Y para cada uno de los miembros, para usted y para cada uno de los miembros de la familia y de todo esto que usted está enviando en el sobre, debe dejar una copia. Es muy importante que la persona, cuando envía el sobre, bien sea para USCIS o para la Corte de Inmigración, lo haga por correo certificado para de esta manera poder obtener el tracking. La persona debe hacerle seguimiento a su sobre. Esto es sumamente importante. Si la persona, pasado un tiempo conveniente, un tiempo prudencial, no recibe respuesta de que su solicitud de asilo fue recibida, la persona tiene que comunicarse con USCIS o con la corte y preguntar qué pasó con su solicitud de asilo, por qué no ha recibido una forma de que demuestre que ya recibieron mi sobre. Por eso la persona tiene que hacerle seguimiento a ese sobre y ver cuándo efectivamente llegó a las oficinas. Si el sobre no llega, la persona tiene que estar pendiente, porque no es excusa decir, yo envié mi sobre, nunca recibí una constancia de recibido, ya pasó más de un año y la oficina de inmigración puede decir, bueno, nosotros no tenemos que ver si el carro del correo se perdió, si el avión se cayó con tu sobre, si se perdió, se traspapeló, fue a dar a otra parte. O sea, la persona tiene que hacerle seguimiento a su sobre y estar bien seguro de que realmente llegó a su destino y esperar que de la oficina correspondiente envíen una forma donde la persona va a, donde se le dice, sí, recibimos tu asilo. En este momento, oficialmente, eres un solicitante de asilo. Porque aun cuando la persona no sea ya un asilo, no tenga asilo aprobado, el hecho de ser solicitante de asilo ya le otorga ciertos beneficios. Y esto es bien importante saberlo, porque cuando la persona tiene una solicitud de asilo y lo puede demostrar con la forma que va a recibir de parte de la oficina de inmigración correspondiente, ya la persona puede solicitar ayudas, beneficios públicos. La persona puede solicitar un permiso de trabajo transcurrido 150 días desde la fecha en que la persona envió el sobre. Existen ciertos beneficios muy importantes solamente por ser solicitante de asilo. Y cuando la persona efectivamente, eventualmente, obtiene una aprobación de su asilo, ya allí pues puede reclamar si la familia enlistada en su I-589 no estaba en el país, la puede solicitar. Y la persona, su esposa, esposo e hijos pueden venir a Estados Unidos con el estatus que la persona tenga en ese momento. Si cuando la familia llegue ya el solicitante es residente permanente, la familia ya llega con estatus de residente permanente. Y la persona, si la persona ya tiene permiso de trabajo y solicita a su familia que no está en el país, ya la familia puede pedir permiso de trabajo de una vez sin esperar los 150 días. Ahora bien, si el solicitante principal tiene a toda su familia con él acá en Estados Unidos, tanto el solicitante principal como todos los miembros de su familia disfrutan de todos los beneficios que conlleva ser solicitante de asilo o tener un asilo aprobado. Bueno, acá
tenemos lo que acabo de mencionar, la persona solamente con ser solicitante de asilo puede pedir permiso de trabajo. Acá dice 180 días, en realidad son 150 días que tiene que esperar después de presentar la solicitud. Por eso es bien importante recibir el acuse de recibo por parte de la Oficina de Inmigración, donde demuestre que la persona es solicitante de asilo. Una vez que la persona recibe su aprobación de asilo, eventualmente al año puede ser residente permanente, obtener la green card. Los familiares directos pueden ser derivados de su solicitud, pueden venir a Estados Unidos si ya no están aquí con el solicitante principal. Acceso a beneficios públicos solamente con ser solicitante de asilo y pueden obtener un documento de viaje para viajar fuera de los Estados Unidos si es absolutamente necesario. No es recomendable que una persona con siendo solicitante de asilo, siendo si tiene asilo aprobado, viaje fuera de los Estados Unidos, a menos que sea absolutamente necesario. Es preferible estar bien seguro, ya tener una tarjeta verde, green card o residencia permanente. Y por supuesto, nunca, jamás la persona debe regresar a su país de origen, así sea de visita, de turismo, porque se enfermó alguien en mi país, porque puede ser susceptible de perder su estatus, porque se supone que si tu vida corre peligro, ya tú no puedes regresar a tu país de origen. Y eso podría hacer levantar muchas sospechas por parte del departamento correspondiente. ¿Cuáles personas no califican para pedir un asilo? Si la persona llega a Estados Unidos y decide pedir un asilo, pero existen pruebas suficientes que demuestren que esa persona fue parte del grupo represivo que fue motivo por el cual muchas personas huyeron. Esa persona fue parte del grupo represor que perseguía por motivos de raza, religión, nacionalidad, opositor político o pertenecer a un grupo social. Si se demuestra, volvió hacia allá eso, la corte logra demostrar que esa persona formó parte de esos grupos represores, no puede pedir asilo. Tampoco la persona puede tener condenas penales graves. No puede haber estado reasentado en un tercer país. Si la persona tiene un estatus legal en un país distinto al de su país de origen, puede ser un impedimento para pedir asilo. Tampoco puede pedir asilo una persona que haya participado en actividades terroristas o haya apoyado de alguna manera actividades terroristas. Si esa persona vivía en un tercer país seguro, si esa persona tiene tiene ciudadanía en otro país aparte de la ciudadanía propia. Y también es un impedimento para solicitar asilo si ya ha pasado más de un año de haber llegado a los Estados Unidos de América. También, si se logra demostrar que todo lo que la persona escribió en su declaración personal o en su forma I-589, todo o parte de ese todo es falso, es un delito federal porque hubo juramento y eso hace que ya usted pierda la opción de solicitar o de obtener una aprobación de asilo. Si la persona se le niega la solicitud de asilo afirmativo, si la persona va a una entrevista en USCIS con un asilo afirmativo y el oficial de inmigración dice no tengo los méritos suficientes o no tengo suficientes pruebas para decidir, entonces te paso a una corte y el asilo de una vez que era afirmativo se convierte en asilo defensivo. Y también si la persona se le demuestra que es lo que colocó en su asilo es falso o frívolo, también es motivo de que no te aprueben el asilo y seas susceptible a ser deportado. Ya hablamos del peligro de evitar futuros viajes al país de origen, viajar también alrededor del mundo con el pasaporte del país de origen, también puede ser visto con suspicacia, si tú estás huyendo de tu país y tú rompes todos los nexos con el gobierno de tu país, no debes utilizar el pasaporte emitido por una institución
de tu país, del país del que estás huyendo. Y tampoco si tu pasaporte está vencido, no puedes hacer trámites con el organismo que expide los pasaportes en tu país de origen, porque supuestamente tú no puedes tener ningún nexo con el gobierno del cual estás huyendo. Entonces, para hacer un breve resumen, primero, llegar a Estados Unidos es lo más importante, estar físicamente en Estados Unidos independientemente de cómo entraste. Luego decidir si califico. Tengo suficientes motivos para no volver a mi país. Entonces ya determino si califico para solicitar asilo. Descargo mi forma I-589. Escribo mi declaración personal. Reúno todos mis documentos. Reúno todos mis soportes, mis pruebas. Y estoy listo para enviar mi sobre. Si la persona no se siente capaz de hacer la solicitud o de escribir una declaración personal porque no tiene los recursos suficientes, no soy bueno para escribir, no entiendo inglés, no entiendo la forma, estoy perdido, no sé por dónde empezar, existen talleres de autoayuda en Immigration Project a los cuales usted puede asistir y donde se le puede dar una orientación bien importante para que usted comience a llenar su solicitud o a escribir su declaración. Entonces, abogados, parte del representante del Departamento Legal de Immigration Project, pueden ayudarle contestando preguntas específicas. Y por eso es bien importante que la persona, cuando llegue a ese taller de autoayuda, ya haya visto, haya asistido a alguna de las presentaciones que han habido o que van a haber en el futuro, o haber visto este video para que cuando llegue al taller de autoayuda, las preguntas que tengan sean preguntas muy específicas y no generales. ¿Ok?